Buenos días, alumnos. Otro día más. Vamos a empezar con nuestra clase de matemática, pero primero ustedes, como siempre en casita, van pidiendo a Dios, que van rogando a Dios, como ustedes ya lo saben, mis niños, a rezar todos los días antes de empezar el día. Bueno, vamos a empezar nuestro tema y vamos a empezar con conjuntos. El conjunto que estamos hablando es determinación de conjuntos. Este conjunto se divide en dos, por extensión y por comprensión. Cuando digo por extensión, es cuando se nombra cada uno de sus elementos. Ejemplo, por ejemplo, yo voy a nombrar el conjunto B y voy a abrir entre llaves y voy a separar los elementos, que es 0, lo separo con coma, 2, 4, 6, 8 y 10. Al separar cada uno de sus elementos con coma, los llamo por extensión. Y el otro es por comprensión. Es cuando señala las características comunes de todos sus elementos. O sea, si yo ya separé aquí con coma, aquí ya no los voy a separar, los voy a mencionar directamente. Dice, conjunto B, números pares menores que 12, por comprensión. Más ejemplito les voy a dar aquí, que está más fácil, es así. Dice aquí, aquí tenemos un conjunto con diagrama de Venn, como ustedes ya lo saben, ya lo hemos hablado en la clase pasada, y cada conjunto tiene nombre mayúscula. Aquí tenemos los elementos, aquí adentro están los elementos. ¿Qué son estos elementos? Son las vocales, que ustedes ya lo conocen. Aquí tenemos A, E, I, O, U, que están encerrados en un diagrama. Ahora dice, le voy a separar por extensión. Al separar por extensión voy a hacer lo siguiente. Conjunto F y voy a decir aquí las vocales. Conjunto F, las vocales. Por extensión voy a separar con coma. A, E, I, O, U. Al terminar cierro también mis llaves. Ya está. Esto se llama conjunto por extensión. Y acá está con gráfico, ya lo separé por extensión. Ahora, por comprensión. Ya no lo voy a separar por coma, sino voy a decir directamente. ¿Qué diré? Esta X y esta slash se llama X tal que X. Diremos una vocal. Vocal. Así se menciona por comprensión. X tal que X es una vocal. O sea, estamos refiriéndonos a las vocales. Pero cuando hace por comprensión, tal que X dice solo una vocal. No nos puede decir las vocales. ¿Sí? Entonces, tal que X, una vocal. Pasamos al siguiente ejemplo que tenemos aquí. Dice, aquí ya tenemos, dice, representa por extensión y comprensión los siguientes conjuntos. Aquí tengo mi conjunto. Jabón, toalla, champú, peine, pertenece al conjunto A. Está en diagrama de Venn. Ahora voy a separar, voy a desarrollarlo por extensión. Por extensión me dice A, conjunto A. Jabón, toalla, champú, peine y cada uno va a separar con comas y cierro mi llave. Ya está por extensión. Por comprensión diré tal que X. Diré, útiles de aseo. Útiles de aseo. Y cierro la llave. ¿Entienden? Siguiente. Aquí vamos a reconocer cuál es extensión y cuál es comprensión. Por ejemplo, dice, conjunto A, tal que X es un símbolo de la patria. Cuando me dice un tal que X es un símbolo de la patria, me voy a referir a lo que es por comprensión, que no está separado en coma. Entonces, este conjunto A representa a comprensión. Escribo comprensión. Ustedes en casa lo van a hacer dejando tres cuadritos, no lo hagan pegado, porque si no se va a ver desordenado. Y conjunto B,
Acá sí dice 0,2, 4, 8, 10. Entonces diré, acá voy a poner, este será por extensión. Esto es un conjunto por extensión porque está separado entre comas. La C dice, tal que X es una fruta. Acá dice una, siempre va a ir por comprensión una, así sea bastante fruta, siempre se va a decir una. ¿Ya? Entonces diré, X tal que X es una fruta. Entonces será por comprensión. No alcanza. Ya. Por comprensión. Entonces tú vas a darte cuenta rapidito. Por extensión separo con comas. Por comprensión lo menciono directamente. Eso es nuestro tema de conjuntos por extensión y por comprensión. Está en el libro de Corefo, en el libro página 20 y 21. Los vas a trabajar mirando, guiándote de tus ejemplos.